como si sabiendo esa ruta nos terminamos perdiendo. Si supuestamente él ya sabía la ruta y sabía la ruta por dónde ir. Ciro sí, Ciro se pudo haber fugado. Ciro sabía la ruta y me mintió. Me indigno de ver ese tipo de declaraciones tan frescas, pero de alguna u otra manera esto demuestra para que la población se dé cuenta quién es Rosario y con quién se está tratando. Tienes que ser suficientemente hombre para salir y decir, yo estoy acá, papá. Rosario sigue defendiéndose, pero sus afirmaciones han desatado la indignación de todos quienes aman y buscan incansablemente desde hace casi 160 días a Ciro Castillo Rojo y de quienes conocen de cerca las virtudes y defectos del universitario. Desde el Cusco, el mejor amigo de Ciro no se calla nada, mientras que su hermano Antonio, cargado de indignación, en nombre de su familia, responde a lo que él considera un cobarde ataque. No sentirse dolida por una persona que estuvo acompañándola y de alguna otra manera atacarla sin que ésta se pueda defender es un acto muy cobarde y bajo. Antonio negó estar manipulando la cuenta de Facebook de Ciro, tal como lo insinuó Rosario. La única opción, la única forma que podría haber sucedido eso, de la que no es jalada de los pelos, como dice ella, que está vivo y que se ha escapado y que está en otra parte entrando al Facebook, es que Ciro lo haya hecho, haya invitado a esta persona hace 4 o 5 meses atrás, hace 1 año atrás, y recién la otra persona lo ha aceptado. El hermano del universitario desaparecido llegó hasta el hospital Rebagliati, pues otra mala noticia envuelve a su familia. Su madre sufrió ayer una nueva recaída. Es producto de una úlcera que tiene ella en el fondo del estómago y ahorita la han tratado de cauterizar hace 2 días y ahora ya parece que no... Tienen que verificar nuevamente por qué ha vuelto a sangrar. Es producto de una serie de causas, ¿no? Tanto el estrés, la depresión, la presión alta, la diabetes, todo eso ha caído, ¿no? Bien, va a abrazar a su hermanito. Muy bien, ahora sí. Así saca fuerzas para seguir limpiando el nombre de su hermano y aclara afirmaciones como estas. También me da mucho que pensar que me acaba de llegar un correo de la cuenta de Ciro. No entiendo quién está manejando el Facebook de Ciro. Como yo te dije, la computadora, la laptop de Ciro fue entregada directamente por el propio fiscal Angulo al padre y el hermano de Ciro, los cuales se ofrecieron voluntariamente a entregar todo el contenido de dicha laptop a la fiscalía, cosa que nunca hicieron. La laptop fue entregada a la fiscalía hizo todos los peritos correspondientes, investigó, ingresó, y después de haber pasado por la fiscalía, supongo que lo habrán hecho, habrán investigado todo lo necesario, nos la entregaron. Esa laptop está plastificada y está guardada. ¿En tu casa? Por supuesto. ¿Pero nadie la usa? Nadie la usa, nada, está cerrada. Pero Antonio no es el único que responde en voz alta en defensa de Ciro. Santiago Bermúdez, su mejor amigo en la Universidad Agraria y con quien compartió viajes, reuniones y muchos momentos gratos los últimos 3 años, revela detalles nunca antes conocidos de Rosario Ponce López. ¿Y tú cómo la conoces a ella, por Ciro? No, es que con ella he viajado también, está en Genaro Herrera, 35 días conviviendo, y ahí conocí a un, bueno, su ex enamorado y muchas complicaciones en esas relaciones también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué complicaciones veías tú? No, una vez, una pelea que había visto fea, ¿no? Pero nada, ¿qué más se puede decir? ¿Eso es con el papá de su hijito, de Santiago? No, otro ex. Él es otro ex de la universidad, o sea, ella tuvo varios enamorados en la universidad. Sí. ¿Y cuántos ex ha tenido más o menos en la universidad? 3, 4. Para Santiago, Rosario siempre fue una chica rara, retraída, algo complicada. ¿Por qué crees que ella sale a decir todo esto? Pucha, no sé qué creer, la verdad que no sé qué creer. Lo único que digo es que yo no, antes de esto y antes yo nunca tuve mucha confianza en ella. Nada más.
¿Por qué? Porque ¿qué veías en ella? No, se fue a mecer por su trato, siempre en los cursos que hemos llevado, todo. O sea, siempre noté una, algo que no, o sea, no, que te puede ser una cierta hipocresía. No, creo, no quiero que se me malinterprete, pero así es como la conozco. ¿Siempre ha sido rara para ti? Sí, supe que a las 2 semanas de que ella se, de que me encontraron y que Ciro aún seguía perdido, ella ya incluso en esa época quería regresar a la universidad, pero por otro lado ella también decía que se sentía mal psicológicamente y físicamente, pero a la par ella quería iniciar clases ahí, porque no estaba al comienzo del ciclo. ¿Estaba averiguando ella para poder reenganchar el ciclo? Sí, efectivamente, efectivamente, enviando mails a profesores. Santiago, al igual que la familia Castillo Rojo, coinciden en que todo se trataría de una estrategia de la principal sospechosa de la desaparición del joven estudiante para distraer a las autoridades. Sin embargo, las investigaciones no se detienen. La fiscal María del Rosario Lozada anunció que Rosario tendrá que volver al Colca, pero esta vez sin sus padres. Si una señorita es mayor de edad, ¿viene acompañada de padres o viene sola? Tiene que venir con el abogado. ¿Con el abogado? Porque es imputada, pero no necesariamente tiene que ir ni con papá ni con mamá cuando es mayor de edad. El caso sigue su curso. La segunda fiscalía provincial tiene plazo hasta octubre para concluir con las investigaciones, que cada vez se tornan más confusas. Salga, porque están haciendo demasiado a mi persona y a terceros. Y no se merece, porque todos somos buenas personas. ¿Cómo mucho, eh? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué piensas los jóvenes, eh? Un testimonio más del mejor amigo de Ciro Castillo Rojo, que nos permite entender un poco más sobre la relación que mantenía con Rosario Ponce, que nos permite entender un poco más también sobre ella. Y antes de continuar con la información, saludar a la señora Rosario García Caballero en estos momentos, que no se encuentra muy bien de salud. Esperemos que se recupere y pueda continuar en la lucha por descubrir qué es lo que pasó con su hijo.